Chicas de Escuelas Secundarias Técnicas, estamos una vez más aquí con ustedes en nuestro programa Formación en Acción. Un programa que ya saben, donde les traemos a los profesores, a los alumnos, a nuestro personal y a quien se deje, se los traemos aquí a que les enseñen qué hacemos en los centros de capacitación para el trabajo industrial de la Secretaría de Educación Pública. Así es de que hoy no es la excepción y les traemos sorpresas. Este programa va a estar muy bonito, así que no se lo pierdan, ¿eh? Llámenle después al abuelo, a la abuela, al tío, primo, vecino y todo, que vengan a ver este programa porque de verdad está súper interesante. Traemos nada más y nada menos que al CECATI número 127. CECATI en el que una servidora es jefa del área de vinculación y aquí a mi izquierda está mi compañera Claudia, que es parte del equipo de vinculación, ardua trabajadora encargada de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad en el CECATI. Este programa, véanlo los profesores, las profesoras, para que implementen acciones dentro de sus escuelas. En general, la Secretaría de Educación Pública ha implementado acciones sustentables en toda escuela. Pero bueno, siempre aprendemos los unos de los otros y aquí venimos a platicarles un poquito de todo lo que hemos hecho en el CECATI. ¿Cuánto tiempo llevamos, Claudia, ya con este programa de sustentabilidad? Buenos días, licenciada Sarita, me da gusto estar aquí. Y llevamos ya 3 años en haciendo acciones sustentables en el plantel. Esto ha sido pues muy fortificante para todos los que llevamos la cabeza de estas acciones, porque nos ha dejado buenos sabores de boca. Uh-huh. Hemos tenido experiencias padrísimas con alumnos, profesores, con los compañeros del plantel, que nos han hecho echarle más ganas, ponernos más las pilas para hacer nuevas acciones, para que todos nos llevemos un poquito o un mucho de todo lo que podemos hacer por nuestro medio ambiente. Ha sido un aprendizaje, ¿verdad? Claro. Desde nosotros es un aprendizaje. En mí ha sido un aprendizaje. Claudia es la experta en lo que hacemos en nuestra isla de contenedores, por ejemplo. ¿Cuántos recipientes tenemos en esta isla para seleccionar cada uno de los desechos? Tenemos más de 14 contenedores, la verdad son muchos, pero cada uno tiene un valor importante en este sistema de islas que se implementó. Se retiraron todos los botes de basura de los salones para que se ocuparan la isla de contenedores. Tenemos contenedores orgánicos e inorgánicos y de desechos reciclables. Esto nos ha permitido favorecer y dar a conocer a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a toda la comunidad, de que no todo es basura y que se pueden aprovechar todos los desechos y que con esto vamos a generar menos contaminación, menos gastos de productos naturales que ya no son renovables. Exactamente. Así hemos ido en este aprendizaje y que ha involucrado muchas acciones, entre ellas, bueno, también respondiendo a nuestro modelo académico, pues hacemos acciones sustentables y hoy los profesores de todo CECATI tienen la obligación de implementar este tipo de propuestas sustentables en sus programas de estudio. Así es como traemos esta muestra, fíjense nada más, este es un para guardar anillos, aretes, se cierra y está muy bonito. No sé cómo llamarle esto, ¿cómo se llama? Joyero. ¿Un joyero? Una cajonera pequeña donde se pueden hasta usar en la oficina para guardar clip, para guardar cosas de alhajas, bisutería. Exacto. Pero lo importante es que es con material reciclable. Así es. La profesora de asistencia ejecutiva, que antes era el secretariado, como parte de su formación, ha puesto a sus alumnas a hacer un uso más útil, un reuso de sus desechos, que en este caso son las hojas, porque ellas hacen sus ejercicios en este tipo de hojas, y que estas hojas pues no vayan a la basura y sean recicladas y útiles, utilizables, ¿no? Además decorativas, porque también hizo esta Catrina para ahora que festejamos el Día de Muertos,
Esta Catrina está elaborada totalmente con hojas recicladas, toda la Catrina. De tal forma que no tuvimos que ir a la papelería a comprar más papel para sus decoraciones. Nos está proponiendo también la elaboración de angelitos. Estos angelitos para ahora temporada navideña, para arreglar nuestro árbol y reutilizar las hojas. Ahora lo que le estamos recomendando es que no use la bolita, ¿verdad? Porque esta bolita es de unicel. Entonces vamos a hacer el circulito también. Un circulito para la cara del angelito. Hizo también las mariposas, que también pueden decorar el árbol navideño, todo con hojas reciclables. Así es. Este objeto también es útil. Portalápices, portalentes, también caben mis lentes allí, ¿sí? Y también es resistente y está elaborado totalmente con hojas de reciclado. Esto ustedes encuentran los tutoriales en YouTube, no es tampoco la gran complejidad, incluso para los niños, empezar a generar una conciencia de reuso, de reutilización de los materiales, evitar tirarlos a la basura. Para ellos va a ser educativo porque les desarrolla su habilidad, su motricidad fina. Y además están generando una conciencia ecológica desde ahora. Nosotros en ese, Katy, ¿qué creen? ¿Qué hacemos con esto, Clau? ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí estamos utilizando de desechos de un garrafón, lo convertimos en una pala. Nosotros tenemos en el plantel un secatito que es para desechos orgánicos, un compostero. Ese compostero, pues hay que mover la tierra, hay que ponerle agua, entonces necesitamos utensilios para manejar eso, y de ahí hemos sacado varias de desechos, ¿eh? De desechos los reutilizamos, y la verdad que están resistentes y son muy útiles. ¿Por qué? Porque ya no invertimos dinero en comprar palas, sino que de los desechos, que son nuestros garrafones, de ahí sacamos nuestros utensilios para trabajar. Así es, aquí ya Claudia estaba marcándole dónde iba a cortar. Como pueden ver, son los botellones que traen detergentes y todo esto. Bien, se pueden reciclar así como están, pero también puede hacer lo que está mostrando Claudia. Y los compañeros de intendencia también usan esto. Pásanos, por favor, Dani, quedó por allá. Es que es un recogedor. Entonces dijeron esto, que este recogedor que está haciendo aquí es un recogedor que justo no desde siempre los compañeros usan esto, nuestros asistentes, nuestros compañeros de limpieza. Hasta lo trajimos con basura para que vean que en realidad es algo que nosotros usamos. Estos tambos nos llegan frecuentemente porque son los que se compran con el líquido de limpieza. Entonces ya los compañeros hacen estos recogedores, que son los que usan cotidianamente desde no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, de hecho, el material es resistente y nos va a durar muchísimo tiempo. Todo es reciclado. Este es un palo que se sacó de ahí del área de carpintería y se le hizo ser útil ya antes de irse a lo que ya es la basura. Entonces lo reciclamos y hicieron un recogedor reciclable, que no estamos contaminando, sino que estamos aprovechando todos los recursos de los desechos que tenemos en el plantel. Así es, eso nos va dando como una gran satisfacción, porque parecen acciones simples, pero tienen un impacto muy amplio. Los compañeros de mantenimiento, de limpieza, ya han tomado una conciencia y van y nos reclaman, ¿verdad? Es que tal persona, es que los alumnos están mezclando, es que ya estamos más atentos cada uno de los integrantes del equipo de qué es lo que está sucediendo con la separación de los residuos. Entonces, me van a decir, ¡ay, ya vimos dónde está nuestro recogedor! Porque ni siquiera les dije que me lo traía. Aquí está su recogedor, compañeros, aquí está. Muy bien, sí. Bueno, pues, ¿qué más hay ahí en el Secati respecto a sustentabilidad que se nos está pasando, bueno, Claudia? Les voy a hacer una invitación y después seguimos comentando de las acciones que se manejan en el plantel.
El día 23 de noviembre, a las 10 horas, vamos a dar inicio, bueno, vamos a seguir con acciones sustentables, pero un día especial para nosotros. Un día al año llevamos a cabo acciones sustentables donde nos visitan de varias áreas de la delegación de Tlalpan. En esta ocasión nos va a visitar Profeco y nos van a las maestras de nuestro plantel van a participar con talleres de sustentabilidad. Nos van a enseñar a hacer estas artículos bonitos, ajá, reciclado de papel. Y nos van a enseñar que no todo cuando ya no nos sirve se puede ir a la basura, sino que le podemos dar un uso. Vamos a tener la creación de un cojín con telas de que ya retazos. No, ya para hacer unos retazos. Bueno, nos van a enseñar cómo sembrar hortalizas, corte de botellas, que es el reciclado. Y de verdad que están todos invitados a que nos acompañen ese día, nuestra comunidad de alrededor, las familias de los estudiantes y las que quieran intervenir en estas acciones y aprender un poquito más de todo lo que podemos hacer por el medio ambiente, serán bienvenidos en el plantel Calle del Río número 10, Colonia Toriello Guerra, en la delegación de Tlalpan. Estamos junto al CONALEP número 1 y esperamos que el CONALEP también nos acompañe, estará invitado también a participar en todos estos aprendizajes que nos llevan a querer hacer más por el medio, porque lo único que tenemos que hacer es estar conscientes de que hay que disminuir la basura y reaprovechar todos nuestros artículos que nos puedan dar un beneficio. Finalmente, ¿cuál es el objetivo? No generar basura. O sea, hacer un consumo consciente de cada artículo que yo consumo, realmente lo necesito, realmente estoy pensando en lo que voy a generar al tirar ese empaque, qué voy a hacer con ese empaque. Por ejemplo, bueno, ya en el programa siguiente les vamos a presentar a nuestra Catrina y van a ver qué cantidad de productos no saludables consumimos y que es difícil reciclarlos. Entonces, hagamos un consumo más consciente y generemos menos basura. Y si generamos basura, hagamos conciencia que no es tal, sino que mucha de ella puede ser reciclada, solamente si es convenientemente o adecuadamente separada. Claro. Si la ponemos en todos nuestros desechos en un solo contenedor, entonces ya estamos haciendo basura. Pero si sabemos ver qué se puede aprovechar, entonces estaremos quitando toneladas de basura. Toneladas. Nosotros hemos ahorrado, no saben qué cantidad. Tenemos el contenedor de Unicel, que tristemente el Unicel inmediatamente se llena el contenedor. Nuestro consumo no ha mejorado, pero muy accesible en economía, pero muy dañino para el medio ambiente. Y sí nos impresiona cuánto Unicel se genera. Pero bueno, chicos, seguiremos platicando sobre estas acciones de sustentabilidad en el CECATI 127. Chicos, chicas, maestros, maestras, pueden ir a visitarnos el 23 de noviembre. Estarán las puertas abiertas. Vayan a convivir con nosotros, conocer nuestras experiencias, conozcan nuestra lombricomposta. Ahorita vamos a platicar de ella en el siguiente programa. El compostero al secatito que tenemos. Conozcan lo que hacemos e intercambiemos ideas, porque estamos seguros de que ustedes también nos pueden enseñar bastante en cuanto al tema. ¿Vale? Bueno. Entonces nos despedimos. Gracias, licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, porque pues nos permite estar aquí informándoles, platicando, intercambiando conocimientos. Esto fue Formación en Acción y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.